tal amigas, amigos, familia? ¿Cómo están? Yo espero que estén muy bien. Y bueno, el día de hoy les traigo para mis amigas que viven en Europa de habla hispana y para mis amigas que viven en el resto de América Latina, quitando México, ¿ok? A México no le hace falta aprender a hacer esto, pero bueno, también puede ser que haya alguna chiquilla que esté aprendiendo a cocinar. Para ti sí, cariño, para ti sí, pero para el resto solamente a lo mejor curiosear, a ver si tengo agua, alguna cosa diferente a la que hagan ustedes. Bueno, pues el día de hoy les voy a preparar los frijoles tal y como aprendí a hacerlos en México. Los frijoles de la olla. Yo hago los frijoles de la olla, pero luego les doy un toquecito como para que después espesen, que no esté tan el caldo tan aguado, que esté más espesito. Y esto lo hago al final, cuando ya se hirvieron los frijoles, le doy este toque y bueno, ahora verán cómo lo hago. Mis amigas de España seguramente habrán visto estos frijoles que los venden en Mercadona en unos botes así de vidrio. No tienen nada que ver con eso, sé, créanmelo. Después, con estos mismos frijoles haré otra receta diferente, que son los frijoles refritos, que mis amigas del resto de América Latina tal vez no tengan mucha idea de cómo se preparan esos frijoles que encuentran en las latas que venden de alimentos mexicanos, que venden en muchas tiendas. Y bueno, yo les voy a enseñar en otro vídeo cómo se hace el proceso para llegar al que el frijol quede como está en esa lata que compraron, porque va a saber mucho más rico, más sabroso. Pues se me ocurrió porque aquí en Europa pues no lo hacen así, y yo aprendí a hacerlo en México, entonces lo voy a hacer tal y como se hace en México. Bueno, allá vamos entonces a por los ingredientes, que son muy poquitos y muy económicos, y a por el procedimiento. Vámonos. Bueno, estos son los que yo consigo aquí. Voy a hacer dos bolsas, voy a hacer un kilo. Y lo primero va a ser dejarlo remojar toda la noche. Bueno, estos ya vienen limpios. Se los pongo en uno de estos amplios, un bowl amplio, y ahora pues llenarlo de agua. Se cubre por completo de agua y ya así los dejamos hasta mañana. Ya mañana lo enjuagamos, le quitamos esta agua, los enjuagamos bien y continuamos mañana con el procedimiento. Bueno, ya es el día siguiente y si se fijan, ha duplicado su tamaño el frijol. Vean, estaba la mitad del bowl y ahora está a tope. ¡Ay, caramba! Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a quitarles el agua y a enjuagarlos lo primero.
Bueno, yo lo hago en una olla rápida, en una olla express, ¿eh? Y generalmente se suele hacer en olla express, aunque muchos lo hacen en, como se hacía antiguamente, las abuelas lo hacían en olla de barro, pero ya la gente hoy en día generalmente los hace en la olla express. Bueno, como yo no tenía una cebolla grande, entonces pongo dos cebollas pequeñas que las ensarté con palillos para que no se me desarmen en el agua y no se me pierdan trozos de cebolla que después van a quedar, van a llegar al plato trozos de cebolla hervida y eso a mí no me agrada. Entonces así es como las pongo, ¿no? Bueno, en los ajos no escatimo. Como verán, tenemos 3, 5, 7, 9 ajos, pero todos son de diferentes tamaños. Algunos los rescataremos entero y nos deshacemos de él. Y la gran mayoría los rescataremos entero y los desechamos. Y algunos se podrá llegar a deshacer dentro de la olla y pues no pasa nada. Quedará deshecho, no lo vamos a sentir en la boca. Entonces, pues nada. Ajo suficiente. Recuerden que tenemos 1 kilo de frijoles remojados, 2 cebollitas pequeñas o una grande ensartada, si no quieren trozos de cebolla, ensartadas con palillos, y en este caso 9 dientes de ajo, que generalmente yo coloco 6, 7, pero gordos, grandes. Entonces, como hoy no estaban todos gordos, pues puse 9, ¿ok? Le voy a colocar de una vez la sal. Con respecto a la sal, hay un mito, para mí es un mito, que si le pones la sal ahora, el frijol no se va a terminar de cocer. Yo he comprobado que es un mito y no me agrada ponérsela después de cocerlo, porque entonces el frijol queda un poco desabrido. Entonces yo se la pongo desde ya. Que se la quieres poner después, pues como quieras, pero el frijol se cocina perfectamente bien. Lo que es importante para que se cocine bien es que esté toda la noche en remojo. Yo lo puse ayer sobre las 9 de la noche en remojo y hoy son las 12 del día y estoy comenzando a hacerlo. Así que ha estado todas esas horas en remojo, ha duplicado su tamaño. Y no tiene por qué, y en la olla rápida que va a estar a partir de que chifle la válvula, estará media hora, o sea que no tiene por qué quedar duro el frijol, al contrario, va a quedar muy suavecito. Siempre lo hago así y ya les digo, para mí es un mito. La sal es un poco al gusto. También hay que ver la sal dependiendo del país en el que estén, porque cada país la sal es un poco distinta. Eso yo ya lo he comprobado. Por ejemplo, en España la sal para mí ha sido sumamente salada. Me costó mucho trabajo cogerle el punto a la sal en España. Una vez que se lo cogí, después de muchos años que ya le cogí más o menos el punto, pues ya me tuve que mudar. Acá la sal que consigo no es tan salada, entonces pues digamos que es mejor para calcularle, ¿no? Y yo le echo aceite virgen extra, aceite de oliva virgen extra, un chorrito. O sea, un chorrito, estamos hablando de 3-4 cucharadas soperas. Que no tienes aceite de oliva, no pasa nada. Esto generalmente
En México se prepara con aceite de girasol, no lo preparan o sea, con el mismo aceite que utilizan para freír, es el mismo aceite que utilizan para esto. O sea, que yo, porque a mí me encanta el aceite de oliva y sobre todo el virgen extra, entonces lo utilizo casi para todo. Pero el que tengas en casa, con ese está perfecto. Y ahora llenaré de agua la olla. La tapamos. Yo la pongo en el número 2, que es el... Este es el número 2. Y a encender el fuego. A mí en principio me daba miedo estas ollas, no me gustaban nada, pero ya me acostumbré. Pero sí, mira, yo veía esto y decía, madre mía, me va a reventar esta olla en cualquier momento. Bueno, ya comenzó a pitar, entonces ahora le bajo al mínimo. Bajamos al mínimo, a partir de ahora contamos media hora y en media hora ya apagamos el fuego. Bueno, esto yo ya lo expliqué en otro vídeo que utilicé también la olla express. Yo acelero el proceso de apertura de la olla de esta manera para que se salga toda la presión que tiene la olla y la pueda abrir, y la pongo debajo del grifo con agua fría y ya está. Y se baja el pivote de la válvula. Y una vez que se baja el pivote de la válvula, ya puedo abrir la olla. Quien no le guste o no tenga temor de hacerlo así, que deje la olla así solita, sin fuego, y solito va a bajar el pivote. Lo que pasa es que yo ya la quiero abrir y de esta forma acelero el proceso. Ya bajó el pivote, entonces ya es momento de poder retirarla y ya la puedo abrir. Ven, así se queda enterita. La cebolla se queda entera. Estos serían los frijoles de la olla. Miren, acá hay uno. Así tal cual sería el frijol de la olla, pero para que queden más sabrosos los frijoles de la olla, lo que hay que hacer es freírlos en un poquito de aceite, en un aceite donde se haya quemado una cebolla, y entonces van a quedar sabrosos y espesos, que es lo que a nosotros nos gusta, que coja ese espesor el caldo, que no esté tan líquido como está ahora. Porque es mucho más sabroso cuando está espeso el caldo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a separar el caldo del frijol. De esta manera vamos a colar. Vamos a reservar por un lado los frijolitos y por el otro lado reservamos el agua del frijol. Ahora, en la olla tal y como está, vamos a poner un buen chorro de aceite. Yo, ya saben, ya les dije, de aceite de oliva virgen extra. Y les estoy poniendo como una media taza. Y voy a colocar media cebolla, que tenía media cebolla de esta mediana, que hacía a la mitad abierta. La ponemos aquí y vamos a dejar que se dore mucho, mucho, mucho. Si se quema, no pasa nada. Y primero hacemos este proceso. Yo, en mi caso, quito la cebolla. Ya una vez que esté dorada o quemada, la quito. El que la quiera dejar, la puede dejar. Yo prefiero quitarla
Y entonces, una vez que la retire, vamos a poner los frijoles solitos aquí y los vamos a freír un poquito y ya luego les pondremos el caldo de los frijoles encima y lo servimos por un momentito y entonces ya espesará el caldo. Bueno, en mi caso ya la voy a retirar, la puedes dejar más tiempo, ¿eh? La puedes dejar inclusive a que se queme. Yo la voy a retirar ya porque algunos trocitos ya sí se han quemado. Entonces ahora, con cuidado de no quemarse, lo dicho, bien, entonces ahora a remover y a remover. Se van a deshacer varios frijoles, que es lo que le va a dar el espesor al caldo que vamos a regresar a la olla. Mira. Bueno, se derramó un poco de caldo fuera. Y ahora simplemente es que vuelva a hervir. Bueno, los frijoles ya están. Miren lo espesos que están. Y bueno, ya solamente nos queda probarlos. Bueno, llegó el momento de probarlos. Quiero que vean el espesor del caldillo. Ven que no es líquido, líquido, que no es agua. Es así como una cremita y es delicioso. Quiero que sepan que este platillo está en todas las mesas mexicanas prácticamente a diario, ¿eh? Recuerdo que siempre, siempre, todos los días había... Porque de aquí salen variantes, de aquí no es solamente comer el frijol así de esta manera, es comerlo así, se hace refrito, con el refrito se hacen molletes, quesadillas de frijol, sopes, se hacen muchísimos platillos. Entonces esto está en la mesa mexicana presente a diario. En casi todas las familias mexicanas. Es un platillo que se come siempre, siempre. Allá voy a probarlo. Esto está... qué rico. Digo, también el mérito de que cocino rico y me salió muy rico. ¡Tadá! Pero es riquísimo. Tiene muchísimo calcio, tiene muchísima fibra. Y esto en México, como se los digo, lo come todo el mundo a cualquier hora, sea para el desayuno, sea para el almuerzo, sea para la comida, la merienda o la cena. Siempre hay un platillo en el que se puede incorporar el frijol. Y bueno, los invito a que lo preparen, lo prueben y lo disfruten. Y pues nada, si les gustó mi receta, ya saben, regálenme un like, que nada les cuesta. Que no se han suscrito todavía a mi canal, por favor, suscríbanse. ¿Qué pasó si nadie les va a cobrar, eh?
Y bueno, ya saben que yo les mando millones y millones y millones y millones de besos con todo mi cariño, esperando que sean muy, 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 muy felices y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. Hey, 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 hey.